Aleluya, gloria al Señor, denle un fuerte aplauso al Señor Temprano cuando estaba yo adorando vi una revelación del Padre que dice Hijo, hija estamos en un momento no sé cuáles serán tus dificultades Cuáles son las batallas que tú estás en este momento batallando, peleando pero aún el Padre Celestial dice sabes que mi hijo así, me, así lo, los hablamos me dice mi hijo sabes que Cual sea el mayor problema que tengas de la angustia el Padre nunca se va a alejar de ti El Padre siempre va a estar a tu lado, el mayor dificultad es el orgullo, el mayor dificultad es la rebeldía de no entregarlo aquí en el altar, decir, Padre, yo estoy más que dispuesto a tener y entregar mi alma para ti, Señor. Yo sé que hay muchos aquí que estamos en este momento, queremos más de Cristo, más de Él, menos de nosotros, más de su presencia, menos de mí. Si podemos ser más a la presencia del Señor, el Padre va a comenzar a hacer más claras cosas. Yo sé que la adoración fue fuerte. ¿Cuánto cree que la adoración fue fuerte hoy? El Espíritu Santo, aún más el Espíritu Santo está aquí en este momento. Yo sé que yo siento el fuego de Él en este momento. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en este año, del año principio. Acabamos de pasar un mes de enero. Solamente esa es una prueba. Pero ¿qué tanto más falta todavía 11 meses más que podemos estar en la gloria del Señor? ¿Cuántos saben que podemos crecer juntos? ¿Cuántos saben que podemos tener un éxito? Cuánto sabe que podemos glorificar y tener grandes pasos de resultados. El peor enemigo es quedarse estancado. Estancado es el peor enemigo. Eso es lo que quiere el diablo: es destruir nuestras vidas. Pero te, aún te tengo buenas noticias. El Padre dice que yo te puedo perdonar, dice el Señor. Yo te puedo que Te puedo sanar. Yo te puedo restaurar, yo te puedo cambiar la vida de un 360, de un giro. Pero necesitamos que valentía. Necesitamos valentía, necesitamos valor del padre que podemos seguir adelante. Yo sé que la iglesia está creciendo y estamos todos contentos, pero no se te olvide por qué tú estás el día de hoy aquí. ¿Quién fue el que te trajo de la oscuridad? ¿Quién fue el que te trajo de la tumba? Aún estuvimos muertos. Estuvimos muertos del pecado. Pero hay un Padre Celestial que dice, toma la cruz y sígueme. Toma la cruz y sígueme. Toma la cruz para que miras la visión. Toma la cruz, dice el Señor. Estoy muy contento en este momento, hermanos, porque siento la presencia aquí. Yo sé que hoy va a haber un avivamiento, hoy va a haber un quebramiento, hoy va a haber grandes cosas. El Señor se va a comenzar a apoderar en sus corazones, pero más que todo tenemos que decir, Señor, estoy más disponible en este día, estoy más contento de ti, Señor. Quiero en este momento darle una, un aplauso al grupo de adoración. Muchas gracias, hermanos. De todo corazón los quiero mucho. Yo sé que es un mayor esfuerzo, pero gracias por lo que ustedes están haciendo. Denle un fuerte aplauso una vez más. Amén, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento en este momento, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Buenas tardes a todos, mis queridos hermanos. ¿Cómo la están pasando en esta hermosa tarde? ¿Bien? ¿Con frío? ¿Con frío, no? Nadie se pudo imaginar que iba a llover esta mañana, ¿no? Yo mirando el cielo y digo, "No va a estar bien." Pero la realidadmente pues necesitamos la agüita y pues no hay no hay, no hay un dicho más claro que pues estar bien con el frío, pero bien arropaditos, ¿verdad? No como el calor, que el calor no se soporta absolutamente nada, ¿verdad? Antes de comenzar le quiero dar este Bienvenidos a todos los que están mirando directo de las redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram. Los que están mirando directo desde su cocina, desde el ambiente, ya sea en su trabajo. Dios te bendiga. Espero que este, esta palabra, este sermón, sea una gran bendición y revelación para tu vida. Saludos a todos los pastores allá de Tijuana, México. Bien agradecidos. Ayer este, tuvieron un encuentro con Dios. Fue algo muy, muy impactablemente hermano, 45 personas fueron al, al, al estudio Pero hubo un, una liberación tan increíble, algo que pasó que Dios hizo una manifestación bien grande ¿Cuánto lo sabe que Dios puede ser el cambio? Dios puede ser el cambio en tu vida Nunca te des por vencido porque Dios te puede cambiar la vida por completamente Lo puede ser hoy mismo o mañana pero nunca pierdas que la fe de Cristo y pues hay que darle un fuerte aplauso a nuestra iglesia allá de Tijuana, estamos muy contentos Antes de comenzar dígale a su vecino prepárense, prepárense por algo bueno que viene Dice prepárense porque lo que Dios va a empezar a hacer en nuestra iglesia es algo que nunca han visto ¿Qué es lo que viene por encima? Simplemente tienes que poner tu mano así y esperar que las cosas que vienen. ¿Cuántos saben que estamos viviendo un año de crecimiento? Es un año de avance. Es un año de prosperidad y abundancia. Amén. Creo que vamos a un nivel completamente nuevo. Cada año vamos a estar superando, vamos a estar glorificando al Padre, pero también las cosas tienen que cambiar. Nadie dice un ejemplo. El año que viene me va a ir mal. Nadie da por vencido, ¿no? Todos dicen, el año que viene voy que avanzar, voy a crecer, voy a manifestar, voy a hacer las cosas grandes con Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Qué bueno, pues el tema del día de hoy, antes de comenzar la oración, dice, yo soy. Yo soy quién? Yo soy el uno. ¿A dónde están todos mis guerreros que van a Camalud, México aquí? Cada quien tiene una camiseta que representa y dice yo soy. Yo soy el uno, yo soy el discípulo que Dios me ha mandado. Esa palabra yo soy es quien Dios te dio un llamado específicamente. Estamos lo que en este momento estamos pasando unas crisis, dificultades en nuestras vidas. Pero eso no los deja el tema que podemos ser vencidos. No importa tu crisis financiera, tu crisis de enfermedad, tu crisis, lo que estés pasando es temporalmente. Dígale a su vecino, es temporalmente. Es temporalmente. Yo sé que no están mis notas, pero Dios me acaba de revelar que en el libro de Eclesiastes, en capítulo 3, dice que hay tiempo para todo. Cual sea tu mayor necesidad, hay tiempo para todo. Hay tiempo para gozarse en la presencia del Señor. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de todo. Pero tu mayor deseo ahorita es, ¿cuál es tu tiempo? Te vienes aquí, aquí a gozarte de la palabra del Señor. Te vienes a manifestar con las cosas de Dios. Tienes que mantener para que Dios pueda hacer una manifestación grande. Amén. ¿Quién trajo su Biblia el día de hoy? ¿Dónde están todos mis, los que tienen la Biblia? Amén. Gloria al Señor. No los quiero ofender a nadie, en este, en estos tipos de ¿qué se puede decir de años ya pues, usamos el teléfono, la tecnología Todo eso allá te miro hermano, amén, gloria al Señor Pero quiero que compartan conmigo en este momento en el libro de vamos a leer Primera de Pedro Capítulo 2, versículo 10 cuando tengas la escritura di amén posiblemente aquí está su palabra dice, antes no tenían identidad como pueblo. Ahora ustedes son el pueblo de Dios. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. Señor, que sea de tu poder, de tu gloria, en esta hermosa tarde, Espíritu Santo. Señor, Padre, utiliza, Señor, mis labios, mi boca para poder dar tu mensaje a tu pueblo, a tu gente que necesita, que todos necesitamos de ti, Señor. Señor, yo me humillo ante tu presencia. Señor, más de ti, menos de mí, Padre. En esta hermosa tarde, Señor, que sea de tu palabra, de tu gozo. Señor, que haga un avivamiento en esta tarde, que tú vas a liberar, vas a restaurar generaciones tras generaciones. Te damos gracias en el nombre poderoso Cristo Jesús y su pueblo dice, amén, amén. El mensaje del título de hoy se llama Yo soy un discípulo. Dígale a su vecino, yo soy un discípulo. La palabra discípulo, el significado es aprendiz y seguidor de Jesús, que escucha y obedece los mandatos de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Esa palabra discípulo es algo que... Muchos de nosotros hemos anteriormente estado involucrado en un ministerio o a lo mejor de sabes que yo no sé qué es un discípulo, soy nuevo en el ministerio en la iglesia. Ese discípulo es aprender las cosas y seguir los pasos del Señor. ¿Qué estamos siguiendo al Señor, sus obras. Estamos siguiendo que la enseñanza que el Señor entre medio de su poder se está manifestando en la gloria. Yo me acuerdo que a un momento en el año 2009, cuando primera vez con mi familia comenzamos a discipular, no sabíamos que estábamos a, a prácticamente indo a evangelizar a las calles, ir a, a desamparadas, a, a las gentes que viven en San Bernardino. La realidad es que no sabía el tema, ya lo estaba haciendo porque me gustó, me nació. Y digo, yo quiero hacer esto pero no, no lo sabía que lo estaba haciendo por Cristo. Yo pensé que lo estaba haciendo como un buen samaritano, ¿no? Yo sé que todos somos buenos samaritanos aquí, pero el caso es, no se te olvide por quién lo estás haciendo y quién te salió de la oscuridad. Amén. Entonces, lo precioso fue que en el 2009 mi familia íbamos, en ese momento yo tenía un pie adentro con Cristo y un pie en la oscuridad. Recuerdo que los viernes todavía estaba yendo la, a, a las nightclubs Todas esas cosas y sabía en mi mente que tenía que despertarme A las cinco de la mañana a dar de, de comer y ir allá Pero nunca me gustaba orar, simplemente decían Tú puedes orar por mí, le decían yo mi esposa Sabes que yo no sé orar, mis hijas dice yo sí sé orar papá Puedo orar por él, yo le decía pues quien tú eres Una criatura de Cristo tan pequeña tú puedes orar Entonces eso me trajo a mí más cerca de las cosas de Dios. ¿A dónde yo estoy llegando en este tema? Estoy llegando el discipulado. ¿Qué es lo que Dios te mueve a ti? ¿Qué es lo que Dios te mueve de la conformidad? La incomodidad los hace mover cosas que lo sobrenatural tú puedes salir adelante. Lo natural terrenal no te deja llegar a las cosas que Dios quiere hacer contigo. ¿Qué es lo es? Ver el panorama. Cuando Dios te da un, dis, un discipulado, un llamado, Dios te puede dar específicamente instrucciones Que tú puedas seguir adelante, amén Dele un aplauso al Señor Y continuamos en Mateos capítulo 28 Versículo 18 al 20 su palabra dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado el, en el cielo y sobre la tierra el Padre Celestial le dio a su hijo el poder de tener no solamente lo que está lo celestial, pero también lo terrenal. Y continuamos dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Tuvimos siete bautizos, ¿no? estamos cumpliendo su mandato como dice Christopher, estamos cumpliendo el mandato de quien, del Padre Celestial, fuimos bautizados, fuimos ¿qué? honrados por su palabra y es lo que dice queremos tener la obediencia que el Padre está haciendo en nuestras vidas, en el verso 20 dice enseña a estos nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que te he dado y está seguro de esto yo estoy con vosotros siempre hasta el final de la edad. Dice el Padre que él está con nosotros hasta el final. El Padre nunca se equivoca. El Padre tiene propósitos en tu vida. Yo no sé de tu propósito, pero Dios ya tenía un propósito en el antes que tú tuvieras en el vientre de tu madre. Tú estás aquí no es por una un accidente. Dios te ha elegido como un servidor de Cristo. Dios te ha dado un discipulado mayormente. Dice, "Señor, aquí estoy." ante ti, para que yo pueda servirte las cosas celestiales. Aún todavía no sé mi propósito. Algunos dicen, yo no sé mi propósito. Todavía no es tarde, hermanos. Todavía si no has descubierto el llamado que tiene en ti, Dios puede hacer grandes cosas, así como aquí lo está dando la autorización y dice, yo estaré contigo para siempre, dice el Señor. Yo estaré contigo en los momentos difíciles, yo estaré contigo en los momentos, momentos buenos, en los momentos de tu enfermedad, en los momentos de tu preocupación. ¿Cuántos saben eso que Dios puede estar contigo en todos los momentos? Dios está contigo en una silla vacía al lado tuyo en este momento. Dios dice, "Oye mi palabra y honra mi palabra, obedece mi palabra para que mis mandamientos que yo te he dado y te he ordenado puedan servir adelante." Amén. Amén. Continuamos. Dice que el, el gran problema que hemos estado es que algunos de nosotros no queremos discipular. Estamos tranquilamente, venir a los servicios cómodamente todos los domingos. No digo que eso es malo, no. Claro que tenemos que venir a la iglesia todos los domingos, ¿no? Pero aún ustedes creen, hermano, que hasta ahí llegan las cosas del Señor nomás. Solo por confirmar, venir a la iglesia, oír la palabra del Señor. Pero qué pasa entre semana, qué estamos haciendo entre semana Estamos oyendo la palabra del Señor, estamos este, dando las buenas nuevas A nuestros, a donde en, en su trabajo, la realidad es que necesitamos que ser fiel a su palabra Poder mantener, no somos un creador de Cristo simplemente nomás venir a los servicios Por eso tenemos clases de discipulados, tenemos uh, crecimientos también como células se les pueden decir, ¿no? Esta iglesia está creciendo día a día y es algo que pues aquí no se abren, la, no se cierran las puertas. El único día que yo pienso que aquí cierran es el 25 de en Navidad. Pero la obra del Señor mantiene aquí siete días a la semana, 24 horas al día y eso es algo porque la iglesia no se puede cerrar. ¿Qué fue lo que pasó hace dos años? Se cerraron las iglesias ¿Por qué? Por el COVID Ok, a mucha gente les dio el miedo Prácticamente ¿Qué fue? Se cerraron las iglesias Desde la fecha hasta el día de hoy hay unas iglesias Que no han podido abrir, pero ¿Por qué es que no, no Ha pasado? Porque el diablo lo has tenido Estancadamente, el enemigo los ha tenido aterrizados Con una enfermedad, pero le doy gracias al Señor Que una iglesia no tanto como la iglesia aquí pero también porque hemos dado la obra como discipular disipula, a las calles. Hemos vencido al enemigo que no vaya a aterrorizar nuestros corazones. Ustedes están aquí porque alguien les invitó durante los dos años. Alguien le dijo de Cristo. Alguien le dijo, yo quiero reconciliar mi vida con Dios. Estuve con miedo, estuve con preocupación durante la enfermedad, pero aún el Padre sigue ¿qué? restaurando nuestras heridas y lo sigue entrando más en acción. ¿Cuánto creen eso? Amén. Gloria al Señor. Solo hay 28 de los cristianos que están comprometidos en discipular. Es un número menor que están haciendo. Lastimosamente, tristemente sí. Pero ¿qué podemos hacer para poder levantar estos números? ¿Qué es lo que tenemos que hacer Tenemos que abrir nuestras mentes y corazón. Tenemos que abrir y decir, bueno, yo quiero ir a las calles a evangelizar. Tenemos a adoptar una cuadra los sábados a las nueve y media. Para uno de ustedes, ¿qué es eso? Pues prácticamente vamos a ir a evangelizar las calles a y También tenemos lo que es uh, una vez al mes o cada otro mes, estamos yendo a Tijuana, estamos yendo a evangelizar allá a Tijuana. ¿Cuántos han ido a Tijuana? Muchos de aquí, ¿verdad? Unos pocos, no muchos, unos cuantos, amén, amén. Y por qué es esto, esto acuérdese que no es el propósito para que tú le des las buenas Pero también es para qué, a humillarnos y también para sanar las heridas de nosotros Yo he estado yendo a Tijuana más de cuatro años, y es algo que me encanta ir No es porque yo mira las almas que están perdidas pero me encanta ir porque yo sé que yo me puedo gozar con el señor. yo sé que puede haber manifestaciones grandes. yo sé que puede haber aviv avivamientos grandes. entre medio de eso uno crece. cuánto creen que uno puede crecer ir saliendo a las calles? jesucristo. jesucristo. fue con sus doce discípulos. fue a la región. fue alrededor. fue a evangelizar. fue a dar las buenas nuevas. le habló a mucha multitud. Fue a hablar a mucha multitud, enseñó, pero entre medio de la enseñanza, la multitud siguió ¿qué? creciendo, creció manifestando. Su poder quedó ahí claramente. Hoy en día Dios nos dice a nosotros, queremos ser parte de un discípulo donde miremos el crecimiento de Cristo, donde podemos seguir manifestando la gloria del Señor. El caso es que la palabra de Dios dice que la cosecha es buena, pero los obradores son pocos. Pero, ¿por qué son pocos? Porque la carne, te estoy hablando, de la carne, la carne es el peor enemigo del espíritu. La carne es lo que queremos confrontar y decir: No, estamos bien en la cama, hace un día sábado en la mañana. No queremos despertarnos para ir a hacer la obra del Señor. Estoy bien constantemente aquí, tranquilo, estoy saliendo de mi trabajo de horario de 8 a 5 y lo más quiero que comer y mirar Netflix. No digo que es malo el Netflix, no, no me, no me digan eso. Pero el problema está, tú estás involucrado en una clase de discipulado entre semanas o tú estás en un estudio bíblico entre semanas, tenemos que estar incómodamente para que el Señor pueda, pueda ser fuerte en la palabra en Él con nosotros, ¿no? Entonces es algo muy importante que tenemos que seguir adelante. Solo uno de cada cuatro cristianos piensa que la palabra de discipulado es revelante para sus crecimientos. Pero si Jesús de, dedicó todos los años de su ministerio, desarrollar discípulos y nos mandó a sí mismo, ¿por qué tanto nosotros como cristianos no podemos aprender? Si el Padre ya lo hizo, simplemente antes que el Padre se vaya con el, al cielo, ¿qué los dio? Les dio un mandamiento. Los dio un mandamiento que ustedes pueden... Que orar, sanar y poder que disipular a todas partes del mundo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Continuamos en Lucas capítulo 14, versículo 25 a 35. Su palabra dice: Su palabra de Dios dice aquí, perdón, dice, perdón, 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 perdón. dice: Una gran multitud seguía a Jesús. Se dio la vuelta y les dijo: Si quieren para ser mis discípulos, debes en comparación, no estoy hablando de la palabra odiar a todos los demás, no de ese, significa eso. Dice que debes de odiar tu pecado, debes de odiar tus cosas terrenales, las cosas que la verdaderamente no te sirven. Que es una de las cosas que yo tuve que dejar, el vicio, el alcohol. Yo no podía tener un pie Servirle al Señor y el, dom, y el sábado venía servirle el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Digo, Señor, dice, en la palabra dice, ¿tú estás conmigo o estás contra mí? ¿Cuál es la palabra ahí? Claro, ¿cuál es el asunto? Tú me sirves el sábado, el domingo, pero el sábado estás en happy hour. ¿Cómo está la cosa aquí, Luis? ¿Qué es lo que está pasando? Háblame. Entonces, yo digo, Señor, la verdad, mente me he equivocado. Miro que no tengo resultados en mi vida. Porque bien claro lo dice aquí la palabra, bien claro dice aquí, odia. Odia qué? Todos tus pecados. Odia a tu enemigo, que ¿quién es tu enemigo? El diablo. En nuestros pasados, cuando estábamos en lo, en lo en lo terrenal, odiábamos, teníamos orgullo. ok no le estoy diciendo aquí al pueblo, a la congregación pero teníamos envidia contra otros y otros. Pero la realidad, el Padre dice, odia todo lo que es de que del pecado. Y continuamos, dice, dice que si tú quieres seguir al Padre, tenemos que dejar a quién, a nuestros padres, madre, primos, a, a nuestras esposas. Y por qué yo lo digo de esa manera, mi esposa sabe que la persona que tiene en primer lugar quién es, es Cristo. Si no podemos tener Cristo en primer lugar y vamos a poner a nuestros hijos, a nuestras esposas en primer lugar, tú dime si tú tienes resultado el Padre, sí o no. El caso está que en este día tenemos, lo estamos haciendo al revés. Estamos glorificando el trabajo, estamos glorificando hasta el ministerio, pero se nos ha olvidado a quién tenemos que tener primero, que es el Padre celestial. Tenemos que tener al Padre en primer lugar. Si no vamos a tener lo que es celestial del Padre, nunca vas a tener resultados. No, pues yo amo a mi esposa más que Dios. Mi esposa me da todo. Mi esposa me puede satisfacer mis deseos. Mi esposa me cocina. No, mi esposa. Mi esposa nada. Quien es primer lugar es Cristo Jesús. El Dios poderoso es el primero. Nunca hay que olvidarse quién lo sacó de la oscuridad, quién lo sacó en nuestros peores momentos. El Padre es el primero que nos da la primera cosa que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Lo primero es lo primero. Es darle gracias al Señor cuando te despierta. Es orar. Es leer la Biblia. Es estar en devocional. Estos 21 días que tuvimos, muchos de ustedes miraron que los videos devocionales están leyendo el libro que está viendo, estamos haciendo con Pastor Marcos en este momento. Pero ¿qué es lo que estamos practicando? Estamos practicando sus mandamientos Tenemos que seguir adelante pueblo No nos podemos dormir 2023 tenemos que despertar Tenemos que crecer Ya no más tenemos que estar en, en nuestro antepasado de 2022 Este es un año que tú vas a sobresalir Es un año que tú vas a hacer cosas grandes Es algo que tú vas a comenzar a hacer Hoy no se puede repetir la misma leyenda De 2022 ¿A poco ustedes quieren el mismo año? ¿Quién quiere resultados aquí? ¿Quién quiere resultados? Miro pocas manos Hermano, 2023 hay que despertarse todos Tenemos que despertar Tenemos que Yo de usted yo salto de esa silla Digo Señor yo quiero resultados en este, en este año ¿Y cuál es el resultado? Es las cosas del Señor Que estamos hablando ¿no? Amén, amén, discúlpeme que estoy aquí un poco muy excitado Porque me siento que digo Que este es el año que Dios va a cumplir metas Amén Ahí está, ahí está. Si estás mirando las redes, date tú mismo un fuerte aplauso. Hay que despertarnos, hermanos. No dejes que, no dejes que el enemigo se lo lleve a la corriente, amén. Bueno, continuamos. Y dice aquí, pon a Jesús ante los demás. Quien amas más, determina con quién vives. Si yo amo a mi esposa, ¿cuáles son mis resultados? Ella no me va a poder satisfacer lo que el Padre ya tiene dentro en mí. Ella no va a poder tener los derechos que Dios me va a dar a mí. Ella no me puede, simplemente Dios me ha dado que un ayudante que es mi esposa, solamente para que ella pueda estar al lado mío y podemos creer en la misma mente. Pero yo sé que lo estoy hablando de los que están casados. Pero los que están comprometidos, que tomen notas, porque lo primero es lo primero. Tú quieres éxito, tú quieres meta, tú quieres casa, tú quieres valor, tienes que, que tener a Cristo Jesús como primer lugar. Primer lugar. Y bueno, seguimos. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, mi antiguo, mi antiguo, yo he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vivo, pero Cristo vive en qué? En mí. ¿Qué es lo que está hablando el Señor ahí? Mi antiguo, ¿qué es mi antiguo? Mi antepasado, dice aquí mi antepasado, yo ya no vivo mi antepasado. El problema es que en este día estamos 50-50, estamos todavía viviendo nuestros antiguos pasados, estamos todavía haciendo cosas que la verdad no tenemos que hacer. Ustedes lo saben perfectamente, yo no soy perfecto, soy imperfectamente. Pero yo sé las áreas donde yo tengo que trabajar en mi vida. Yo sé que en mi vida cosas antiguas no pueden permanecer en las cosas buenas que ya Dios te ha cambiado. Dice bien claro la palabra, dice mi antiguo. Ese éramos nosotros antes. Pero ahora Dios te ha dado ¿qué? Una, una mentalidad, un corazón diferente para que Dios pueda trabajar en ti. Dice que yo he sido crucificado con Cristo. La cruz, hermano, yo te estoy hablando de la cruz. ¿Qué dice la palabra de Dios? Toma tu cruz y sigue. Toma tu cruz todos los días, siete días a la semana, 24 horas al día, 365 días. Dice, toma tu cruz. Toma, recoge tu cruz y sígueme, dice el Señor. Y el Señor no te está dando... No te está diciendo, ¿sabes qué, mi hijo? Está bien el pecado que estás haciendo, toma tu cruz cuando te des la gana. No, la cruz tú la tomas todos los días. ¿Y por qué es importante? Porque si no tomamos la cruz, no vamos a poder vencer el pecado. El pecado va a estar entacado. Pero si podemos tomar la cruz y podemos seguir adelante, la cruz significa, ¿sabes lo que la cruz significa? Es la muerte, es antes teníamos la muerte. Pero porque Dios murió en la cruz, y que lo que pasó, resucitó el tercer día, era un mayor paga para que nuestro tú y yo podemos ser perdonados por el pecado. El significado cruz es: levántate y recoge tu cruz. Vamos, tú puedes. Vamos, que tú eres un vencedor. Vamos, que tú puedes seguir adelante. Nunca se te olvide. Has dicho a alguien que diga, si tú puedes mirar arriba, si puedes mirar la cruz de Cristo, si tú puedes levantar la cruz, voy a estar salvo, voy a estar bien. Nada va a venir contra mí. No hay nada mayor que pueda venir a mí porque yo le sirvo al mayor que es Cristo Jesús en mí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, en un momento necesitas tener un funeral o declarar tu muerte qué es lo que significa, hay gente que en estos días dice Señor ya me quiero morir, ya estoy harto de, de qué, de la maldición, ya mejor llévame contigo porque aquí ya no quiero estar, pero qué es lo que te dice el diablo, el, esos son palabras del enemigo, pero la realidad es que hoy no vinimos a hablar de muerte hoy vinimos a hablar ¿qué? de vida eterna, hoy vinimos a hablar de vida que Dios puede levantar un pueblo, hoy es tu día, hoy es cuando Dios puede comenzar a levantar el yugo. Pero el problema es de declarar la muerte contra ti. Da de aquí, declara una muerte, decir mejor llévame porque aquí no estoy haciendo nada. Se te ha olvidado que tú eres un propósito. Se te ha olvidado de que tú, antes de estar en el vientre de tu madre, Dios ya te estaba considerando, Dios ya te había elegido, Dios ya te había sido un propósito. El problema es la confusión. El problema no tener el poder, el problema no tener la valentía que Dios quiere contigo. Es tiempo de despertarse pueblo 2023. Es tiempo de glorificar al Padre. Es tiempo de decir yo no soy más que vengo, yo soy un vencedor de Cristo. Yo vengo a vencer todas las cosas pecaminosas, todas las cosas del diablo que ha venido a venir contra mí. Yo vengo aquí a declarar que yo soy un hijo de Dios. Yo vengo aquí a decir que yo soy un hijo de un propósito. Yo vengo a decir que yo vengo aquí porque Dios me ha dado una tarea, me ha asignado, me ha dado qué poder, me ha dado poder. Es tiempo de despertar. La iglesia tiene que despertar en este día. No podemos quedarnos dormidos. No podemos quedarnos como hemos estado. Es tiempo de despertar. Le estoy hablando a los varones aquí. Estoy hablando a los hombres que están casados aquí en este momento. No deje que su esposa tome decisión por usted. Usted tiene que tomar decisión. Usted es el sacerdote de su casa. Usted debe seguir adelante. No espero que se ofendan conmigo, hombres, porque yo voy a estar ahí afuera y los amo mucho. Pero esto es lo que Dios me está revelando para los que están casados. Pero los que todavía se van a comprometer, toma nota. Si no, no te cases. Porque las cosas del Señor vienen con qué? Con excelencia. Las cosas del Señor vienen con órdenes. Las cosas del Señor vienen con qué? Con amor, pero ahí te va lo bueno, hombres. Ahí te va lo bueno. Dios te ha puesto una esposa como un ayudante para alguien que tú ames también. Pero ahí bien claro le dice la palabra: es tiempo de despertarse, es tiempo de glorificar al Padre, es tiempo de vivir. No es tiempo de qué, de tirar la toalla y decir este matrimonio es difícil, no lo puedo hacer. Todo lo podemos hacer en Cristo Jesús, quien los fortalece y tenemos que seguir adelante con su palabra. Amén. Bueno, continuamos, dice la palabra no renuncio, dígale no renuncio a su vecino, no renuncio. ¿Qué es lo que quiere decir? Y continuamos lo que viene siendo en, bueno continuamos en el verso 28, dice pero no empiezas hasta que calcules el costo, porque ¿quién comenzaría la construcción de un edificio sin calcular primero el costo para vivir si hay suficiente dinero? Para terminarlo, de lo contrario, dice el Señor: puede completar sola la base antes de quedarse sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Desean así estar en el en el, en el empiezo. Perdón, el costo es grande, pero la recompensa es que mayor, el costo es grande. Es, es, no es, no es fácil, yo entiendo. Hacer las cosas del Señor no es fácil. Dispertarte en la mañana, venir aquí a las juntas, o posiblemente buscar la manera de decir cuándo mi familia se va a entregar a Cristo. Señor, he estado juzgado. Me dicen que estoy en una secta. Me dicen que estoy loco. Me dicen que estoy haciendo cosas locas. Pero la recompensa, ¿cuándo viene? Cuando tú menos lo esperas, la recompensa de Dios viene. Pero tú tienes que ser fiel a la palabra del Señor. Tú tienes que estar siempre encima de las cosas del Señor. Yo me acuerdo que muchos de los años antes, mucha de la gente dice: Estos están en una secta, están locos. La verdad, mente, andan en la iglesia 24 horas, siempre andan allá. Pero más vale estar en la casa del Señor que estar en la oscuridad. Más vale estar en la casa de Dios que estar en la oscuridad. Las cosas terrenales solamente te cumplen la tentación. Pero las cosas celestiales te cumplen el derecho mayor de grande Dios que quiere hacer en tu vida. Tenemos que tener un cuerpo de Cristo, una mente sana y un corazón listo para poder hacer las cosas del Señor. El problema es que no estamos haciendo esto es porque la verdad mento, no estamos incómodos. La incomodidad de Cristo lo va a hacer que mover cosas grandes sobrenatural. Pero si no lo hacemos es porque no lo hemos practicado. Tenemos que practicar las cosas del Señor para que Dios pueda manifestarse. Le estoy hablando a alguien, pueblo. ¿A alguien le estoy hablando. O yo solito me estoy hablando yo. Estoy hablando yo solo. Espero que alguien le esté ayudando esta palabra. Porque esta palabra es para mí también, hermano. Esta palabra no viene de mí, viene del Padre Celestial. Pero yo sé que Dios va a hacer algo, grandes cosas. Y yo sé que yo no voy a renunciar las cosas de Dios. Pero aún sí podemos renunciar. ¿Sabes lo que podemos renunciar? Es el pecado. ¿Qué es tu pecado el día de hoy? ¿Cuál es el pecado mayor que estás cometiendo en este día? Yo te lo vengo a revelar porque yo no soy digno. Pero el Padre sabe en tu mente y tu corazón lo que tú tienes que trabajar. El caso es que todavía no lo hemos dado cuenta. O lo hacemos. O, lo estamos haciendo. No, tenemos que decir, Padre, yo vengo aquí a dejarlo todo por todo. Yo quiero estar limpio. Yo quiero que, Señor, que usted pueda trabajar en mi vida. Yo sé que, Señor, esto es una relación que yo tengo, no una religiosidad. Yo tengo una relación contigo, Padre Santo. Yo sé que tú puedes hacer cambios en mi vida. Yo sé, Señor, que tú puedes ofrecer grandes cosas en mí. El problema es que estamos, que Cómodamente. Tomas cómodamente conformidad. Conform, ¿Cómo es esa palabra? Conformizar estamos cómodos, pero la incomodidad te va a llegar a hacer cosas lejos. Espero que todos entiendan lo que estamos hablando. La incomodidad de mi familia anteriormente, éramos que le estamos sirviendo a la iglesia los sábados, veníamos los miércoles, veníamos hasta las dillas que venían aquí a las prácticas. Había un momento en mi vida, hermanos, y se los voy a hacer con toda sinceridad. Al veces en mi trabajo solamente tenía 100 dólares en mi cuenta bancaria por poner gasolina de una semana entera. Y yo estaba en el negocio de real estate y yo sé que se me habían cancelado como 3-4 transacciones. Pero la verdad, mente, eso me iba a enfrentar: decir que no a Dios. Yo tenía que seguir adelante en momentos difíciles. Yo sé que hay un Dios glorioso y poderoso. Él mira tus circunstancias, Él mira tu problema, pero aún. Tú no estás ahí tirado. Dios puede cambiar y voltear las cosas para algo bueno. ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? Durante ese tiempo no quería venir a la iglesia. Ponía protesto. Decía, Señor, ¿cómo tú vas a poner 30 dólares en una, ¿qué dice? En un SUV. Y eso no me va a aguantar solamente para un día. Yo cuestionaba eso al Padre. Pero quién yo era para decir al Padre lo que yo tenía, el que, tenía que hacer en mi vida. Hoy Dios te dice: Si tú no tienes un trabajo en este día, si tú a lo mejor estás pasando por cosas difíciles, ahí no esperes, no disminuyes, sé grandemente en tu corazón. Dice el Señor: Yo sé que voy a despertarme de esto, de esta crisis. Yo sé que voy a hacer grandes cosas de estas cosas. Eso fue en el 2010. La semana pasada que pasó, Dios me bendició con tres cosas más grandes en mi negocio. Pero tenemos que ser fiel a su palabra. Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que ser parte de un discípulo para poder incrementar, para poder hacer las cosas grandes en nuestras vidas. Si no estamos haciendo eso, ¿cómo vamos a poder seguir adelante? Amén. Continuamos. Número 13. Soy un guerrero. Dígale a su vecino, soy un guerrero. Soy un guerrero. Y continuamos en el verso. Dice. Que rey iría a la guerra contra otro Rey sin sentarse primero Con su consejero Para discutir si su diez mil Podría derrotar a 20 mil soldados Marchando en contra Y si no puede entregar Una delegación para discutir Los términos de paz Mientras el enemigo aún está lejos Así que no puedes Hacerte mi discípulo pecado Renunciando a todo lo que posee Que es lo que dice que nosotros no podemos hacer un discípulo de Cristo Si no rendimos nuestros pecados Si no podemos nosotros levantar la cruz Y seguir adelante Eso lo califica ser un discipulado Yo sé que aquí todos tomamos la cruz No vengo a ofender a nadie Todos tomamos la cruz Si tú puedes tomar la cruz Tú puedes ser calificado a ser un discípulo Y es lo que está diciendo aquí en la palabra Dice que, aquí dice Así que no puedes hacerte mi discípulo pecado renunciado a todo lo que poseen. Hoy Dios te está diciendo, yo quiero que tú seas un discípulo mío, dice el Señor. Yo quiero que tú comiences a hacer cosas para mí. Tenemos un grupo aquí de líderes que te pueden enseñar y darte más información sobre ese detalle. ¿Cómo yo puedo crecer la visión en esta iglesia? ¿Qué es lo que yo tengo a hacer lo que no hice el año pasado? ¿Sabes cuál es la clave? Ahí va la clave, ¿está listo? La clave es que tenemos que, tenemos que hacerlos un inventario de nuestra vida. ¿Qué hiciste mal el año pasado que este año tú puedes progresar? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Decir, Señor, este año yo quiero de resultados. Este año yo quiero tener cosas mejor que el año 2022. A lo mejor lo hice mal. Dios no está enojado contigo. Simplemente Dios dice, haz las cosas bien conmigo y obedéceme para que las cosas puedan seguir. Adelante, amén. Debemos estar dispuestos a tomar nuestra posición en pelear con quién, contra el enemigo. Estamos en una guerra espiritual, queridos hermanos. ¿Cuál es la guerra espiritual que Dios, que Dios, perdón, que el diablo está haciendo contra ti? Es tratando de dividir tu familia. ¿Cuál es otra cosa que también está peleando tu fe? La fe que es, la fe mueve montañas. Si la verdad mente, tu fe es poco ese es tu resultado Pero si tú tienes una fe ridículamente grandemente Dios puede hacer grandemente en tu vida El problema es que no tenemos suficiente fe Y no tenemos la, lo digno que Dios nos ha dado Dice aquí podemos ser superados en números Pero no seremos vencidos el enemigo te puede estar tumbando, hacer lo que sea, pero el diablo no puede estar encima tuyo, porque somos vencedores, somos más que vencedores. Podemos derrotar las cosas negativas que el diablo quiere hacer, pero en la realidad podemos vencer todo obstáculo que viene contra nosotros. Esto significa que voluntariamente estamos entrando en una pelea contra el enemigo, estamos, por eso somos guerreros de Cristo. Venimos que. A pelear contra las fuerzas de todo espíritu de demonio, todo espíritu maligno. Pero si podemos ser guerrilleros de Cristo, vamos a poder av avanzar. El problema es que tenemos que despertarnos, tenemos que hacer las cosas bien para que Dios pueda hacer. Por eso tenemos guerreros santos. ¿Cuántos guerreros tenemos aquí? ¿Cuántos guerreros tenemos aquí? ¿Hay más? ¿O a poco hay menos? Bueno. Apuntan los que no se han apuntado aquí. La, entre tres semanas vamos a tener Guerrero Santo. Espero verlos a todos ahí. Pero es, es muy importante de lo que yo estoy hablando. Guerrero, Guerrero Santo es parte de un discípulo. Es parte para que usted pueda cambiar. Es una vida transformada. Número dos, es una liberación. Y número tres, ¿qué es? Una prosperidad de abundancia. ¿Cuántos quieran abundancia en este día? Todos queremos tener cosas buenas que han llegado en nuestra vida, ¿verdad? Tener nuestras casas, buen matrimonio, tener una familia saludable, tener todo lo que Dios. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar discipulando, ¿no? Amén. Bueno, con esto ya vamos a terminar. Y dice aquí, número 4 con eso terminamos. Dijo, hago un impacto. Dígale a su vecino, hago un impacto. Verso 34 dice, Inspira no es buena ni ni para la tierra ni para los estiércol es tirado cualquiera que tenga odio oídos para oír debe escuchar y entender y entender esto quiere decir que parte del costo de ser un verdadero discípulo es estar dispuesto a sazonar estar dispuesto a hacer las cosas de Dios estar dispuesto a moverse del lugar es tiempo de nosotros comenzar a mover. Espero que esta palabra te haya gustado, te haya revelado algo en tu mente, porque es tiempo de despertar. Es tiempo que Dios tenga que ser algo bien grande en tu vida. En Lucas capítulo 15, versículo 1, y ya con esto terminamos, la Biblia dice: Los cobradores de impuestos y otros pecadores notorios vinieron a menudo a escuchar las enseñanzas de Jesús. Dice, entre la multitud de gente que escuchaba a Jesús eran los pecadores más notorios, los que traían acerca de Jesús. Hoy puedes venir a Jesús sin importar cuántos pecados hayas cometido. Dios no está interesado que tú vengas aquí con una religiosidad. Dios está interesado de cómo tú vengas a Dios. Hoy Dios dice, entrega tu corazón conmigo. Quiero que en este momento inclinen su rostro. Antes de orar, quiero hablarle en este momento a algunos de ustedes. Quiero que inclinen su rostro en este momento. Si hay alguien aquí en este momento que a lo mejor dice: Sabes que yo no conozco a Jesucristo Jesús como mi Salvador. Posiblemente, Señor, he estado alejado de las cosas de ti, Señor. Probablemente he perdido el control el nivel que yo he este estado, estado manifestando con el Señor. A lo mejor tú vienes de un camino muy alejado, a lo mejor tú le servías antes a Dios o fuiste ofendido, quién sabe, en otro lugar, pero hay un Dios poderoso en este momento y quiero que en este momento comiences a orar en tu mente, en tu corazón. Si hay alguien aquí en este momento que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a Cristo Jesús como mi Salvador. Yo quiero que Dios comience a manifestar en mi corazón y en mi mente, como así como hay un cielo, también hay un infierno. Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere hacer el cambio en tu vida, Dios quiere darte una vida eterna para que tú puedas comenzar a hacer las cosas de Dios. Dios no viene aquí a juzgar tus pecados, por la cual Él es dicho de serlo. Aún todavía el Padre no te está juzgando. Simplemente dice el Señor, ven así como tú vienes. Ven con tus problemas, dice el Señor. Ven con tu preocupación. Ven con tu ansiedad. Dice el Señor, quiere comenzar a hacer grandes cosas en tu vida. A lo mejor hay alguien aquí que dice, yo quiero conocer a Cristo Jesús como mi Salvador. Simplemente quiero una relación con Él. Si eres tú desde tu silla, quiero que levantes tu mano. Voy a contar tres. No deje que nada, nada, nada te descontroles. En este momento es un momento que tú es entre tú y Dios. Dile, Padre, yo estoy aquí porque yo quiero cosas grandes. Si eres tú, uno, dos, quieres resultados. Si eres tú, tres, levanta tu mano en este momento. Mira una mano aquí, bendito sea el Señor. Gracias, hermano. Alguien más aquí, dos, alguien más aquí, tres, alguien más aquí. Siento que en este lado hay alguien que necesita conocer a Cristo Jesús en este lado. ¿Alguien más aquí? ¿Alguien más quiere conocer a Cristo Jesús en su corazón? Permanezca su mano a, a arriba, hermanos. Permanezca su mano. ¿Alguien más? Miro allá atrás, alguien también. Gloria al Señor. ¿Alguien más allá? Gloria al Señor. En este momento, quiero que salgas de tu silla y pases adelante. Queremos orar contigo. Si levantaste tu mano, pasa adelante. Tenemos aquí nuestros hermanos del altar. Ellos quieren bendecirte y quieren hacer una oración contigo. Quiero que en este momento pasas adelante aquellos que levantaron su mano. Gloria al Señor, gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso. Fuerte aplauso a aquellos que tomaron la decisión de elegir a Cristo Jesús. Un fuerte aplauso una vez más, hermanos. Quiero que todos se levanten en este momento. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor. Dios es grande, Dios es grande. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, vamos a cerrar este mensaje, pero también quiero dejarles saber que Dios está contento con ustedes. Si en el día de hoy tú quieres hacer parte de un discípulo de Cristo, dice Dios hoy: deja tus pecados atrás y ven, levanta la cruz y sígueme si tú quieres oración por cualquier cosa que necesites ya sea a lo mejor una restauración quiero que pases adelante en este momento levanta en este momento, levanta de tu silla ven adelante queremos orar contigo en este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12, 12, 12 personas que dieron su vida a Cristo denle un fuerte aplauso al Señor Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a orar en este momento. Quiero que todos repitan conmigo. Diga, Señor Jesús, te doy gracias por este día. Señor Jesús, perdóname por todas mis ofensas, por mis pecados. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador. Sé que usted murió en la cruz del Calvario. Hace más de dos mil años y usted resucitó de la muerte el tercer día para darme vida eterna, para perdonar mis ofensas. Señor, hoy te entrego mi vida, mi corazón. Señor, restaura mi alma. Señor, hoy quiero ser un discípulo para ti, para servirte el resto de mi vida. Hoy escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias. Desde este momento te seguiré. Gracias Señor por tus cumplimientos, por lo que has hecho en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno hermanos, te doy gracias por este día. Tenemos un pequeño convivio a la una y media. Si usted quiera anotarse para el día de enamorados, vamos a estar afuera. Es el día febrero 13 a las 7 de la tarde. Espero que todos tengan un hermoso día. Gracias por venir a la casa del Señor.